Más o Yo creo menos. que es al ser por alguna parada de buses que le digan así, ¿va? Buenas A ver. noches. Buenas Hola. noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Muy bien. Mire ¿Usted qué que me... tal? Bien, gracias. Mire que me alegra ver que ya estamos por acá listos para Ya iniciar. estamos listos. Claro que sí, licenciada. Bueno, mi nombre es Elena Méndez y a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida al inicio de esta nueva aventura que es aprender el nuevo idioma, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Muchas Nos gracias. va a ir muy bien, ya verá. Okay, esperamos que sí. A ver, ¿quién me cuenta quién ya entró a la plataforma? No, yo no he entrado a la plataforma. Todavía no han entrado. No. Yo Yo sí, sí, ya ya entré. A ver, cuéntenme uno por uno, vamos a ver. Pues está la explicación del video en YouTube. Ok, muy bien. Luego están las actividades que hay que terminar en base a la Sí. explicación anterior. ¿Cómo no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién me cuenta? ¿Qué más? Pues que está muy entretenida la plataforma y es Divertidito. amigable también. Sí, es muy amigable, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno. A ver, ya había yo A quedado ver, en ¿alguien el... más? ¿Alguien más me quiere comentar? Fíjense que yo ya estuve revisando prácticamente y hice los primeros ejercicios porque estoy Bárbaro. viendo que la primera parte más que todo es del saludo, cómo aprender a saludar. ¿Cómo no? Sí. Muy bien, Esa es es la primera la primera parte. sección, ¿verdad? Muy Y bien. después siguen con los posesivos, que el my, his, her y your. Muy bien, muy bien. Lo felicito. Muy bien. Vamos a ver. Antes de que ya iniciemos prácticamente pues nuestra clase, quisiera recordar un poquito las indicaciones que a través del correo electrónico les hicimos llegar desde la oficina, que es, por Sí. ejemplo, el uso de los audífonos o auriculares, que esto es para evitar que todo el sonido que está en el exterior pues interfiera con la clase del resto de participantes, ¿verdad? O que estemos pues también en un lugar encerrado para evitar que haya interferencia del sonido. Eso es algo Claro. bien importante, ¿verdad? Que se los Claro que vamos a sí. agradecer mucho. Ahora bien, como Okay. decía el compañero, la dinámica acá es al revés de cómo estamos nosotros acostumbrados a recibir las clases. Primero vamos a las clases, recibimos, luego traemos tarea. Acá es al revés. Usted se va primero a la plataforma, desarrolla la plataforma a su paso, ¿verdad? A su ritmo, y luego venimos a la conferencia y aquí vamos a hacer ejercicios de refuerzo del tema que usted ya desarrolló y vamos a aclarar dudas, ¿verdad? De repente hay algún ejercicio y usted dice, mire, teacher, fíjese que de verdad no le hallé, lo hacemos aquí juntos, ¿verdad? Entonces, Okay. esta es la dinámica que vamos a estar pues manejando en este programa. Ahora, hoy es primer día y ahora nos vamos a familiarizar con la plataforma, con todo, y ya pues ya sabemos que ese es el ritmo de trabajo que vamos a llevar. De Muy acuerdo. bien, vamos entonces, primero vamos a hacer, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta al momento, antes de ir a la plataforma a ver de qué se trata. ¿Estamos bien? Sí, Vamos. Okay, muy bien, vamos entonces. Vamos a ver, nos vamos ahora aquí a la plataforma. Y usted entra acá. Sí puede verla, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Entonces, usted entra y usted verifica que es Inglés Principiante Módulo 1. Y acá usted encuentra cinco secciones de contenidos. Cada módulo tiene una duración de 4 semanas, de lunes a jueves. Ahora, vamos entonces a desarrollar estas cinco secciones en 4 semanas. Vamos a hacer una línea imaginaria acá, porque las primeras 3 secciones van en las primeras 2 semanas y luego las últimas 2 secciones van en las últimas 2 semanas. Eso es respecto al avance de contenidos. Y la razón es la siguiente. Al final de la sección 3 y al final de la sección 5, hay una evaluación en la plataforma. Acá está el examen de medio curso y acá está el examen final.
Entonces, al medio curso, que son 2 semanas, usted se somete a la evaluación de medio curso. Y lo mismo sucede al final, ¿verdad? Entonces, si usted ve sección 1, usted tiene aquí los ejercicios, ¿verdad? Si usted se va a sección 2, los ejercicios. Si se va a sección 3, viene acá los ejercicios y el examen. Acá es donde usted encuentra los dos contenidos. Luego vamos sección 4, ejercicios, y sección 5, al igual que en la 3, tenemos, mire, los ejercicios y el examen final, ¿verdad? Entonces usted puede ver aquí cómo vamos con el contenido. Ahora bien, yo le pido y le recomiendo que vayamos desarrollando la plataforma en orden. Vamos a ver, sección 1 acá, usted da clic y aquí encuentra una serie de ejercicios. Primero encuentra el objetivo para que usted sepa qué es lo que va a, cuál es el objetivo que va a cumplir al final de esta sección, ¿verdad? Y vamos a ir con diferentes temas. Vamos a ver. Está cargando ahorita. Ahí estamos. Muy bien. Cuando ya tenemos acá el objetivo, lo tenemos en inglés y abajo está en español. Poco a poco, pues usted ya no va a ir leyendo aquí abajo, se queda únicamente aquí con el inglés, ¿verdad? Eso es a medida que vamos practicando, yes. Muy bien, después de acá, usted ya no tiene que regresar al menú principal, sino que acá tiene el siguiente ejercicio, el siguiente, y de esta manera y en este orden, usted va desarrollando toda la sección. Después del objetivo, usted encuentra el video, que es el video del que nos comentaba el compañero. En el video, usted va a recibir explicaciones, ejemplos, ¿verdad? Entonces, usted lo puede ver las veces que usted considere necesario. Veamos un momentito únicamente para que tengamos una mejor idea. Los que todavía no hemos entrado. Al mismo tiempo que el video está explicando, ustedes pueden ir leyendo aquí a la par, ¿verdad? Lo que se va explicando acá. Vamos a ver. Let's get started. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? Muy bien. Entonces, de esta manera vamos avanzando acá, ¿verdad? Al finalizar cada uno de los videos, usted baja y usted encuentra el foro de discusión. En el foro de discusión, está acá, usted va a poner su aporte, usted va a escribir alguna oración, alguna breve conversación para el caso del tema que ha desarrollado en el video. Acá, añadir una publicación, usted la digita y ya le da a guardar y ya queda acá su participación en la plataforma, que es pues parte de lo que es la evaluación, ¿verdad? ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Ok, sí. Muy bien. Después de esto, encuentra el siguiente objetivo, encuentra el siguiente video. Y luego llega cada uno de los knowledge check que usted encuentre. Son ya los ejercicios que son las evaluaciones que le van contando para su porcentaje, ¿verdad? De calificación. Usted escribe acá, ¿verdad? Digita para el caso, digita. Y luego al final usted se asegura que le da enviar para que la plataforma reconozca su participación y le vaya guardando su calificación. Y así vamos avanzando. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuánto es el porcentaje mínimo para ser promovido? Entiendo que eso se los dijeron en la conferencia que ya tuvieron. 8, creo. Muy bien, sí, es el 80%. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo sabe usted cómo vamos monitoreando acá? Aquí tiene curso. Usted se viene para acá y aquí encuentra progreso. Usted va a progreso. Acá está. Aquí le va a aparecer una gráfica. Esta está vacía porque no he empezado con mi plataforma aún. Y usted verifica que su correo con el que se inscribió en el curso es el que aparece acá, ¿verdad? Para que le registre las notas a usted. Y aquí usted ve, usted hay una línea. Acá tenemos una línea que es donde marca el 80%, que es el mínimo que debemos alcanzar para ser promovidos. Ahora, aquí le va a aparecer la barra de la sección 1, sección 2, 3, 4, 5. Luego tenemos el promedio de las 5 secciones
Y luego tenemos la nota del examen de medio curso, que es al final de la sección, ¿cuál? De la... Tres. Muy bien. Al final de la sección 3, usted tiene el examen de medio curso, está acá. Y luego el examen final, que es al final de la sección 5. Al final usted encuentra el promedio final, ¿verdad? De todo su módulo. Ahora, si usted quiere ver en detalle, usted baja y usted encuentra acá, mire, sección 1, 2, 3. Y en cada sección usted va a poder apreciar qué porcentaje usted obtuvo en cada uno de los ejercicios. De repente usted dice, ay, miren, este no llegué al 80, lo quiero mejorar. Muy bien. Regrese, vuélvalo a hacer, asegúrese de darle enviar para que las nuevas respuestas puedan ser registradas en la plataforma. Usted puede repetir los ejercicios las veces que usted desee. Recuerde que mientras más practicamos, pues mejor aprendemos. Esa es pues la idea, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien al momento? ¿Sí? Claro. Sí. Ok, vamos entonces, regresamos. Quiero decirles también, estamos haciendo así una visita cortita de la plataforma para que nos vamos familiarizando. Muy bien. Si usted necesita contactarnos, ¿verdad? Usted aquí mismo en la plataforma encuentra nuestra información de contacto. Estos son los números que le van a direccionar pues de manera directa con el departamento del programa en línea. Y pues nuestra dirección. Ahora bien, de repente usted está a las 11 de la noche, porque recuerde que nuestra plataforma es 24/7. Está a las 11 de la noche trabajando feliz, ¿verdad? Haciendo los ejercicios. Y le pasó algo, ¿verdad? Y algún problemita tecnológico hubo por ahí. Pero usted no se quiere esperar hasta el día siguiente para consultar. Entonces se viene acá, a nuestro centro de ayuda. Acá. Y aquí en el centro de ayuda usted va a encontrar temas generales que de repente le pueden solventar su problema sin que lo haga esperar hasta el día siguiente. Por ejemplo, cómo probar el audio antes de la reunión o cómo probar el audio durante la reunión cuando a veces hay problemas de audio, usted mismo lo puede solventar. Entonces, lo invito a que explore, ¿verdad? Estas preguntas con respuestas para que ya las tengamos pues a la mano. Ahora bien, de repente usted me dice, teacher, fíjese que yo quiero practicar más el verbo to be, mándeme material. Mire, aquí está ya. Nosotros ya pensamos en que usted puede quererlo y entonces lo tenemos acá. Usted baja, les recuerdo que estamos en www.inglescorporativo.net, si es que no quiere entrar desde la plataforma en centro de ayuda. Y usted encuentra acá recursos académicos. Mire, gramática, pronunciación, vocabulario. Exploremos gramática. Vamos a ver acá, mire. Y en gramática usted va a encontrar básico, intermedio, avanzado. Vamos al básico. Y aquí en el básico usted va a encontrar una serie de temas, ¿verdad? Pero usted me había dicho verbo to be. Acá está. Entonces, usted abre, ¿verdad? El primer tema o el tema que a usted le interese. Y acá está, mire, usted tiene material, usted aquí tiene explicaciones, ejemplos, está ilustrado, está muy atractivo, muy amigable, muy bonito. Y si usted quiere, mire, lo descarga. Aquí está la opción para que usted lo descargue y luego lo ve luego sin que esté conectado a internet, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este recurso para ustedes. Los invito a que lo aprovechen, ¿verdad? Porque es un buen apoyo que ustedes van a tener para el desarrollo de la plataforma. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Sí? Ok, sí, muy bien. Sí. Vamos a ver entonces. Nos vamos a ir al aula principal porque les comento. Las prácticas que haremos acá no son prácticas para que ustedes escuchen al facilitador, sino para que ustedes practiquen, produzcan, ¿verdad? El idioma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a reunirnos a veces en grupos de 2, de 3, de 4 personas para que tengamos todos pues mayor oportunidad de participar. Y vamos a practicar en este momento cómo hacer para unirnos en esos grupos. Yo les voy a decir que los voy a enviar a los breakout rooms y lo que usted va a hacer únicamente es darle clic
a la invitación que yo les voy a enviar. Ahora, la invitación les va a aparecer en su pantalla. En este momento los voy a enviar a unas mini aulas de 3 o 4 participantes. Lo único que va a hacer usted es esto. Miren, cuando le aparezca en su pantalla que Inglés Corporativo ha enviado la invitación, usted le da clic a Join y la plataforma automáticamente lo traslada al aula donde yo lo estoy enviando. Ahí usted va a encontrarse con otros compañeros y ahorita empiezan a conocerse, ¿verdad? Yo voy a andar para mientras visitando aula por aula, ¿verdad? Un ratito cada uno. Y luego yo me encargo de traerlos de nuevo al aula principal. Usted ya no toca nada, ¿verdad? Entonces, ahorita okay. Solamente es para que hagamos la práctica. Vamos a ver. Perfecto. Les envío la invitación en este momento. Please click on join. ¿Sí la recibieron? Sí, muy bien, muy bien. Vamos, click on join, click on join, click on join. Very good. Click on join. Yeah, good. Click on join, click on join. Click on join. Please, Milagro. ¿No le ha llegado la invitación, Milagro? ¿No? Vamos a ver. Tiene el micrófono apagado. Acá está. Aquí está. ¿No le ha llegado la invitación? No, todavía no. Todavía no. Veamos acá. Adriana, ¿le ha llegado la invitación? Stephanie. Vamos a ver. Milagro, se la voy a enviar de nuevo hoy. Atenta ahí. Vamos. Ya se la envié. Le doy. Le da a aceptar. Más. Le da a aceptar. Ajá. Aquí dice más adelante o a entrar. Entrar, entrar. Dele entrar. Ajá. Vamos a ver. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Stephanie, le envío la invitación de nuevo. Ok. Adriana. Stephanie. A ver, ¿quién me levantó la manita por aquí? Ok, Josué, ¿qué pasó? Pues no veo a nadie, solo veo ¿cómo una. ¿Cómo no? Aquí está Antonieta y está Marlene. ¿Me escuchan, Antonieta y Marlene? Sí. Ok, aquí está. ¿Y Marlene me escucha? Tal vez está conectando el audio. Vamos a ver, empezamos Antonieta y Josué. Por favor. Hola. Ok, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un pequeño grupo, dijo, cambiando impresiones. Eso. ¿Qué tal todo? ¿No hubo problema para trasladarse para acá? All back. No. Ninguno. No. Ok. No. Very good. Very good. Excellent. Thank you. Excellent. Yes. Ok. Vamos a ver. Sigo visitándoles y luego yo me los llevo. Ok. Ok. Okay. Y se puede descargar la aplicación de Zoom ahí también. Sí, claro que sí. Sí, sí. Ah. Sí, se puede. Ah, pues sí, para que esté más cómodo uno ahí, va. Claro. ¿Ya estamos platicando? Sí, eso veo. Ya. Sí, estamos ahí conversando ahí. ¿No hubo problema con el traslado para acá? ¿Con la tecnología estamos bien? No. Sí, no, no, perfecto. Ok, sí, bueno. Sí, prácticamente. Ok, bueno. Seguimos platicando entonces. Yo ya regreso. Okay. Sí, qué bueno. Bueno, ¿y cuántos años tienen? Yo, 31. 31. ¿Y usted, Rosalba? 36. Ya me voy antes que me pregunten a mí. No, ahora no. Ya apareció. ¿Todo bien acá? ¿Sí? Sí, todo bien. ¿No hubo problema con venirnos para acá, para las aulas, la tecnología, todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Todo bien. Me alegra mucho. Sí. Bueno. Una pregunta. Dígame, Gustavo. Preguntaba Rosalba que si es necesario la activación de cámaras. No sé
No, como usted prefiera. Como usted prefiera. Como nos sentamos más cómodos. Sí, como se sienta más cómodo. Lo que sí es necesario es el uso de audífonos o auriculares, eso sí. Por la cuestión, por la cuestión de los sonidos externos. Es lo único con lo que sí les pedimos que nos colabore. Pero luego la cámara usted la activa si gusta, y si no gusta, no hay problema. ¿Oye? No, okay. Gracias. Seguimos. Hola. Chicas. Hola. Hello. Hello. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿No hubo problema para venirnos para acá, para las aulas, no? No. Okay. Conectamos. Al principio no escuchábamos la conversación, pero luego sí ya se pudo. Ah, muy bien. Me alegra mucho entonces. Bueno, sigan platicando. Yo voy a visitar a las demás aulas y luego me los llevo al aula principal, ¿ok? Okay. Okay. Okay, very good. Okay. No sé si escucharon a la ¿cómo estamos? ¿Ya están platicando? Hola, buenas. Israel, Milagro. Dígame, Israel. Oscar. Ah, perdone, disculpe, sí, Oscar, dígame. Fíjese que yo no puedo descargar el material que dijeron el viernes. He tratado todo el día y no he podido. ¿Cuál material, disculpe? Me dijeron que iba a haber un material, parece, de unas como guías. No sé si estoy equivocado. ¿Y le enviaron los links? Sí, pero no me agarra mi correo ni mi contraseña. Mire, vamos, ¿a qué horas estuvo haciendo eso? Estuvo intentando. ¿En la mañana? En la mañana de ahora. Ajá, y ahora, y ahorita hace un rato. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar que sea mañana porque es probable que se le haya bloqueado la cuenta. Cuando sucede eso es cuando uno ha intentado varias veces, ¿verdad? Y por seguridad se bloquea la cuenta y hay que esperar 24 horas. Si a media mañana todavía tiene el problema, nos escribe al grupo de WhatsApp para que podamos nosotros apoyarle desde la oficina. ¿Usted ya se incorporó al grupo de WhatsApp? Sí, ya estoy en WhatsApp. Ok, bueno. Entonces le voy a pedir que lo intente mañana en la mañana. Y si todavía no puede, nos escribe al grupo para poderle dar soporte desde la oficina. Ok, perfecto. Okay, gracias. Bueno. Ok. No. ¿Ya hemos estado platicando acá? ¿Sí? ¿Conociéndonos, sí? Ok. Más o menos. Más o menos. Bueno. Me lo llevo entonces. Me lo llevo al aula. Hey, we are back. Very good. Practice, you practice. Very good. Mire, qué bien. Me alegra mucho que ya empezamos a hacer las primeras prácticas, ¿verdad? De todos los recursos que vamos a estar utilizando durante el desarrollo del módulo. Todos estuvimos bien. No hay problema ahí con que dónde le vamos a dar unirnos. Eso, no. Todos estamos bien, ¿verdad? Todo bien. Muy bien, me parece muy bien. Vamos a ver. Antes de que ya nos movamos a lo que son los contenidos de la primera sección, quiero recordarles que en el correo en el que les enviaron toda la información, ahí aparecía el link para que usted se pudiera unir al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es un grupo oficial con fines académicos e informativos. En ese grupo, nosotros desde nuestras oficinas vamos a estarles dando la información pues que requieren, que se requiere, ¿verdad? Vamos a ver quién no me escucha por acá. Vamos a ver. Acá estamos. Bueno, espero que ya. Muy bien. Vamos entonces a estarles dando la información y de repente estamos compartiendo también
material. Entonces, es importante que nos unamos. Ahora, si usted no lo ha hecho todavía, lo invito a que le dé clic al link que se le envió para que nos podamos incorporar. Y al final de la clase, ahora, si usted ve en la parte de abajo de su pantalla, aparece una burbujita que dice chat. ¿Ya todos la ubicaron? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Le voy a pedir un favor. Ustedes saben que el video va para YouTube, ¿verdad? Ya el día de mañana, así como todos los demás días, al final, al terminar la clase, al día siguiente ustedes ya van a tener la clase en YouTube para que ustedes puedan verla o ver alguna, la sección que se pusieron o de repente quieren reforzar algo. Ahora bien, les voy a escribir acá un número y les pido que no lo lean al aire. Únicamente me hace el favor y lo copia. Este es mi número. Y cuando termine la clase, usted me escribe un WhatsApp y me pone, por ejemplo, Israel 9 p.m., Juliana 9 p.m., para que yo sepa que usted está en mi clase de las 9 y yo lo puedo guardar, ¿verdad? De manera que nos podamos ir identificando. ¿Puede volver a poner el número, por favor? Con mucho gusto, por favor. ¿Ahorita? Ya no aparece el número, solo dos números anoté. Ok, ¿aquí está ya? Yo se lo envío de nuevo. Ahí está ya. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces ya, mire, ya van quedando varias tareas, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Luego me empiezan a enviar los mensajes. Al final de la clase me envían los mensajitos. Ok, ¿estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, ¿cuál es su nombre? Elena Méndez. Ok. Gracias entonces. ¿Ya? Listo. Seguimos entonces. Vamos a ver. Let's go. Let's go. Ahí dijeron por ahí que el primer tema era ¿cuál? Cómo presentábamos, ¿verdad? Y cómo iniciamos. Introduction. Yeah, very good, very good, very good. Vamos a ver acá. Fíjese bien. Esta es la que tenemos ya por primera vez. Nos venimos para acá. Y vamos a ver. ¿Cómo podría ser una forma que usted inicie una conversación? Dame opciones. ¿Cómo digo? ¿Cómo podemos iniciar la conversación? Hello, how are you? Hello, how are you? Very good. ¿Tenemos alguna otra? What is your name? What's your name? Yes, very good. ¿Y usted name. Contesta? My name. My name. Is. My Robert. Name is. Very good, very good. Vamos a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo decimos mucho gusto? Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Y usted contesta? Nice to meet you too. Very good, very good. Muy bien. Entonces, miren, vamos a irnos a una pizarrita que tengo por acá, porque usted me va a ayudar acá. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Vamos. ¿Cómo me decían que podíamos decir al inicio? Hola, papá. Hello, ¿verdad? My name is Arthur. Hola, papá. How are you? How are you? How are you? ¿Ah? Hey, qué barbaridad. No quiere, ¿verdad? Ok. No. ¿Usted dice? How are you? Good. Good. ¿Y ahora? I'm fine. What's your name? Ah, pero antes contesta primero. How are you? ¿Cómo contesta? How are you? Fine. Thank you. Yes, fine. Very good. So. Okay. Fine. Thank you. Fine, thank you. And you? Very important. And you? Very good. Yes. And you? Y ya contesta. Excellent. Great. Pero usted dice great con sonrisa, ¿verdad? No voy a decir great. Great. Very good. Muy bien. Hello. Ah, mire, pero no le contestamos al hello. Hello. ¿Podemos decir? Hi. Very good. Hi. Hi. How are you? Fine. Thank you. And you? Great. Great. Hey, great. Ahora sí pregunta el nombre. Ayúdeme. What's your name? What's your name? Yes. What's your name? What's your name? Very good.
¿Y ahora usted contesta? My name is. Ya usted dice su nombre. Vamos a terminar estas. ¿Y luego? Good feeling. What do you do? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you do? It's nice to meet you. It's nice to meet you. ¿Y cómo dice usted al final? Nice to meet you too. Very good. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Mire, una conversación bien cortita para usted presentarse e iniciar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Les pido, por favor, que tomen una fotito o una captura de pantalla si creen que la van a necesitar. Es como una guía, ¿verdad? Que hemos hecho juntos y nos vamos a ir a practicar. ¿Ready? Okay. Vamos a ver. Vamos a repetir primero una vez y luego nos vamos. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. How are you? How are you? How are you? How are you? Fine. Thank you. And you? Fine. Thank you. Fine. Thank you. And you? Fine. Thank you. Great. 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 Okay. Great. What's your name? Bueno, antes de irnos a practicar, se nos olvidó preguntarle el nombre a la otra persona. Oh, ok, vamos a ver. Ah, muy bien, hagámoslo entonces. Pero ya tomaron la fotito, pero ustedes lo hacen. What's your name? And what's your name? Very good. Vamos a ver. Pero necesito que vamos a poner atención acá. En donde tenemos, mire. Acá, mire. A ver, decimos. Name. No lo dejamos ahí, solo name. Muy bien. Name. Es el sonido de la M tiene que hacerse. Salud. Name. Ok, very good. Ready? Name. Yes. ¿Estamos listos? Yes. Ok, very yes. Ready. Muy bien. Vamos a ver, ahora sí yo lo voy a enviar a las mini aulas. ¿Verdad? Para que practiquemos esa conversación, ¿verdad? Varias veces. No se canse de practicar. No me diga, teacher, ya terminé. Usted va a practicar. Practice. Very good. Ok, vamos. Los pongo en grupitos de tres por si hay algún problema. No se quedan ahí. Vamos a ver. I sent you the invitations. Please click on join. Yes, very good. Click on join. Good. Click on join. Very good. Click on join. Edgar, Raquel, Abigail, Angelica, Juliana, Stephanie, please click on join. Vamos a ver. Israel, Rosalba, please click on join. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ajá. ¿Con quién me tocó? No le ha dado todavía aceptar. Tiene que darle a aceptar para que lo envíen a las aulas. No me apareció en la pantalla. Vamos a ver. Se las voy a volver a enviar para que... Vamos a ver. Israel se lo estoy enviando en este momento. Vamos a ver.
Vamos a ver acá. A ver, se las estoy enviando de nuevo. Por favor, ahí atentos para que puedan incorporarse. Ok. Vamos a ver. Ok, muy bien, ahí vamos. Vamos a ver. Catherine, le voy a enviar la invitación en este momento. Catherine, click on join. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Y ustedes? ¿Israel todavía no la recibe? Vamos. Hola. A ver, ya le envié la invitación de nuevo. ¿Qué pasó, Ira? Vamos a ver acá. Se la acabo de enviar de nuevo, Israel. Me envía otra vez, por favor, porque solo una estaba y no sé si no me escuchaba o no me quería responder. Veamos. Acá, ya, ya lo envié de nuevo. No confío. Mira. Ya, a ver. Vamos a ver aquí. Marlon, ¿qué pasó? Solo estaba una compañera. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho, sí. Solo estaba una compañera, pero le estaba hablando y no me contestó. Ok, lo voy a enviar. No sé si... Igual me pasó a mí. Ok, los voy a enviar a otras ahorita para ver. Si... Bueno, gracias. Ya se le envié, ya se le envié. Bueno. Vamos a ver acá. Rosemary, ¿verdad? Sí. Lo mismo le había pasado a usted. Vamos a ver. Ya se le envié. Vamos a ver qué tal nos va por ahí. ¿Adriana? Marlon, ¿qué pasó? ¿No le ha llegado la invitación? No, todavía no. No me aparece nada. Se la vuelvo a enviar ahorita. Bueno, gracias. Ya, ahorita. ¿Sí le aparece? No. Vamos a ver. Nada, no. Bueno, nada, nada. Me lo voy a traer mejor a todos para acá. Vamos a ver. ¿Qué habrá pasado? Sí, la vez anterior sí lo pudimos hacer, ¿verdad? Sí, la vez anterior sí se pudo, pero como le repito, una persona estaba conmigo, pero se salió de la conversación. No sé qué pasó. Ya está. Me dejó solo a mí. Wow. Ok, we're Hola. Coming back, yes. Hello. Hello. Oh, back, volví. Yes. Did you practice? Baby, come back. Tiene un micrófono. No. Es como Terminator. Micrófono, no. No es Terminator, es el de... ¿Quién es?
Sí, podemos practicar. No, no, me. A ver, sí, claro. Yes. ¿Te acordaste? Yes. 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 Good, very good. Yes. Muy bien. Fíjese que hoy no los fui a visitar porque hubo varios compañeros que no sé qué fue lo que sucedió, que no pudieron incorporarse a sus aulas. Entonces me quedé acá con ellos. Pero sí sé que estuvieron practicando mucho. Vamos a ver. Mucho nada. Vamos a ver. Veamos. Gustavo, ¿me escucha Gustavo? Yes. Ok. Raquel, ¿me escucha? Sí, le escucho. Muy bien, Raquel y Gustavo, la conversación, vamos a ver. One, two, three, go. Hello. Hello. What's your name? My name is Raquel Mejía. And your name? Okay, no saltamos. Nos saltamos una línea, Raquel. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, very good, muy bien. Vamos. Yeah. Oscar, ¿me escucha Oscar? Sí, sí. Okay, muy bien. Milagro, ¿me escucha? Sí. Yes. Okay, yes. Oscar y Milagro, vamos. One, two, three. Hello. Good. Hello. How are you? Are you? Nos ha puesto a conversar, ¿no? How are you? Fine, thank you. Tenemos muy cerca el ventilador. Thank you, ver de vos. Okay, seguimos, seguimos. Ay, bien. ¿Quién sigue ahí? What's your name? Okay, what's your name? My name is Milagro. Okay. No puede decir nada. Ahora pregúntale, Milagro. Le pasa a la Angélica también, dice que no tiene agua. What's your name? Oscar, ya le preguntaron cuál es su nombre. Ah, Oscar Aguirre. Dame la tijera, Mateo. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, dice por ahí. Milagro. Lo vas a arruinar, Mateo. Milagro, nice to meet you too. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer la última por acá. Veamos acá, Rafael. ¿Usted? Herrera. Claro que sí, fuerte okay. Y claro. Vamos a ver entonces con Rosalba. ¿Será que lo hacemos? Ok. Ok, Rosalba. Yes. Hello, Rosalba. Hello. Hi. How are you? Fine, thank you. And you? Fine, thank you. Hey. What's your name? My name is Rafael Herrera. It's nice to meet you. Nice to meet you too. All right. Yeah, very good. Excellent. Yeah. Muy bien. Los felicito a todos. Hemos estado practicando muy bien. Thank you. Vamos a ir avanzando un poquito, ¿verdad? Vamos a les voy a compartir acá la siguiente imagen y vamos a empezar ya con lo que es un poquito de vocabulario. Veamos. Teníamos esta y ahora empezamos. Vamos a ver. Let's repeat. Book. 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 Pen. Book. Book. Pen. 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 Bang. Okay. Credit cards. Credit cards. Card. Miren, son dos, ¿verdad? Son dos. Entonces, la S suena. Credit cards. Plural. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Very good. What? Watch. 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 Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Lighter. Cell phone. Lighter. Lighter. Lighter.
Glasses. Esta no la lee como en español. Usted dice key. Key. Okay. Key. Wallet. Ahora yo le muestro los dibujos y las imágenes y el nombre, ¿ok? Vamos a ver. Okay. What's this? Okay. No, watch. Very good. So watch. Okay. Is watch. Very good. What's this? Lighter. Yes, lighter. Very good. Cell phone. Okay. What's this? Pen. What's this? Wallet. What's this? Key. It is key. What's this? Book. Very good. It's a book. Good. Bye. Ahora fíjese bien. Este es plural porque tenemos dos. Mire, uno y dos. What are they? Glasses. Okay, ¿ya tomaron la fotito? No. Oh my God. Yeah. Okay. Fotito o captura de pantalla, como usted gusta. Cuando se le una pasa fotita, la dos. Una fotita. Allá en una aldea, peleando con el bicho que va manejando. Hasta lo bajaron. Vale, cuando necesitemos hablar con alguien que está cerca de nosotros, vamos a silenciar el micrófono, ¿verdad? Porque es el mismo efecto de los auriculares. Gracias. Ok, ¿ready? ¿Yes? Ok, let's continue. All right, continue, please. Ok, let's see here. What? 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 Wallet. Y acá usted solamente ve book, ¿verdad? Sí, solo book. Yes, pero en el otro, usted ve aquí, las pestañitas donde tienen las direcciones. Entonces, address book. Address book. All right, es la agenda o directorio. Sería libro de dirección. Sí, muy bien. Key. Mira, este es bien difícil, ¿verdad? A ver, ayúdame. USB. USB, very good. USB. Very good. USB. Aquí solo hay una, mire. Credit card. Solo hay una. Y mire cuando tenemos dos. Credit cards. Very good. Aquí suena la S, ¿verdad? Credit card. Vamos a ver. Y aquí, cuando andamos el carnet en el trabajo, Badge ID. Very good. Y aquí tenemos suitcase. Very good. Okay, now what's this? Key. Very good. Key. Yes, key. Very good. What's this?
Wallet. 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 Yes. Wallet. Wallet. Good. Wallet. What's the wallet? Suitcase. Case. Yes. Suitcase. Very good. Case. What's this? Credit card. Credit card. Yes. Very good. What's this? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Okay. What's this? Address book. Address book. Address book. Address book. Address book. Address book. What's this? USB. It's a B. USB. USB. Okay, watch this. Watch. 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 What's this? Wallet. 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 What's this? E. Wallet. What's this? Budget ID. ID. Back ID. ID. Back ID. ID. Back ID. Yes, very good. Back ID. Badge. ID. Badge. ID. Okay. Vamos acá. What's this? Book. 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 Very good. What's this? Lighter. 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 What's this? Wallet. Wallet. What's this? Key. Key. What's this? Watch. 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 Good. What's this? Pen. 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 What are these? Credit cards. Credit cards. Very good. What are these? Glasses. Glasses. Yes. Glasses. Very good. Glasses. Okay. What's this? Cell phone. Cell phone. Good. What's this? Lighter. 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 What's this? Lighter. Key. 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 Remember? Key. 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 Yes, key. Only key. Good. Okay, what's this? Watch. 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 Okay. Watch. What's this? Car. 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 What's this? Badge ID. Badge ID. What's this? Suitcase. No. Suitcase. 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 What's this? Address book. Yes. What's this? Cell phone. Cell phone. And what's this? Wallet. What's this? Watch. Watch. Very good. Vale, fíjense bien. Ahora, ¿ya tienen la foto de esta imagen? Yes. Yes, yes. Everybody. Yes. 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 Todavía no, ahorita. A ver, a ver. Ok. Ok. Yeah, ready? Ready. Okay, ready. Vale, fíjese bien. Ahora vamos a la plataforma. Y si usted se fija. Oh my God. Oh my God, yes. Acá. Section one, it's nice to meet you. Nice to meet you. Si usted se fija. Nice to meet you. Vale, vamos a ver. Ya abrimos el objetivo, ¿verdad? Como ya lo abrimos y lo leímos, ya nos aparece este chequecito aquí, mire, marcado que usted ya lo hizo. De manera que cuando usted va avanzando, aquí los chequecitos van a irle apareciendo a usted. Ahora, my name is Jennifer Miller. Esta es la sección que hemos estado practicando al inicio con la presentación y la conversación primera que tuvimos. Luego, el siguiente objetivo es, acá está, miren, vamos a leerlo juntos. Ya está cargando, ya está cargando. Bien. Ya vamos, ya vamos. Ahí está, miren. Ok. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Aquí estamos viendo, vamos a empezar ya a practicar con los posesivos y por eso estábamos viendo. ¿Se acuerdan que en una imagen tenemos a Jennifer y en la otra imagen, ¿alguien se fijó en el nombre? Juan. Bien, entonces el día de mañana con el vocabulario que hemos estado viendo, vamos a practicar lo que ustedes tienen en este video. Mire, possessive adjectives.
Possessive adjectives. My, your, his, her. Entonces, vamos a usar este vocabulario para practicar los posesivos. Quiere decir que para el día de mañana usted ya avanzó aquí, 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 aquí. ¿Y qué tenemos abajo de cada video? Tenemos que escribir al... Sí, el foro de discusión. Muy bien. Vamos a participar en el foro de discusión. Y ya luego, ya pueden ir avanzando aquí con los primeros ejercicios, ¿verdad? De los posesivos. Yeah. Así estamos con la plataforma. Mire cómo vamos avanzando. Así es que necesito que nos pongamos al día. Mire, si a usted le quedan 10 minutitos de la hora del almuerzo, entre a la plataforma. Si a la 1 de la mañana le da insomnio, entre a la plataforma. La idea es Raquelito. Que practiquemos todo lo posible. Claro que sí. ¿Verdad? Hoy no hay tráfico y llegué más temprano a la casa, entro a la plataforma. ¿Okay? La idea es que practiquemos mucho, mucho. Claro que sí. Ok, vamos a ver entonces. Quiero saber si alguien tiene alguna consulta aún antes de que pues cerremos esta sesión. Yo no he podido bajar la plataforma, entrar a la plataforma. No me ha dejado, no me ha dejado. Dice que ya muchas veces lo intenté con el correo. Entonces, lo que sucedió fue que al intentar varias veces la plataforma por razones de seguridad se bloquea. Lo que tiene que hacer es recordar a qué hora intentó y esperar 24 horas para que la plataforma ya se le quite el bloqueo y usted intente, ¿verdad? Con los datos que le llegaron en el correo. Okay. Yo he tenido problemas que... ¿Aló? Sí, díganos. He tenido problemas que en el cel no se escucha. Bueno, cuando usted está en su celular, usted con el dedo, estamos ahorita en la sesión y está con el dedo usted desliza o a la derecha o a la izquierda. En algunos es hacia la derecha, en otros es hacia la izquierda y ahí le va a aparecer la función que active el sonido. ¿Verdad? Sí, porque no escuché nada. Todo, quizás más de media hora que no escuché nada, sí. Solo lo veía. Sí, pero sí, ahorita sí ya nos está escuchando, ¿verdad? Pues sí. Ok, muy bien. Y lo otro, quería saber si es en esta plataforma que tengo que estar yo, porque no sé exactamente. Sí, para las videoconferencias es acá, pero para los ejercicios y el desarrollo es en el otro link que le ha llegado a su correo, ¿verdad? Usted en el otro link, ¿verdad? De todas maneras, Katherine, mañana va a estar ya esta clase en YouTube para que usted pueda accesar. Y pueda, si usted tiene el tiempo, pues verificar el contenido que no pudo escuchar, lamentablemente. Fíjese que yo quise buscar la videoconferencia de información que hubo el viernes en YouTube y no la encontré. Va a encontrar las clases que tengamos nosotros. Vaya. Ok. Y es en inglés corporativo, ahí aparece. En el correo que le enviamos nosotros, dándole toda la información y todo, ahí le aparece el link para... De todas maneras, el canal. En el grupo de WhatsApp, yo se lo voy a copiar de nuevo para que lo tengan a la mano. Con mucho gusto. Gracias. Ok, muy bien. Okay. Bueno, okay, entonces, a parar un ratito. Yo, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa, y les espero el día de mañana. Les recuerdo, work on the platform, that's very important. Siempre sería la misma número para la reunión. Sí, exactamente, sí. Sí, no sé si lo dijo al inicio, pero su nombre. Mi nombre es Elena Méndez. Es Elena Méndez. Sí, muchas gracias. Bueno, y con mucho gusto vamos a estar trabajando juntos, ¿ok? Thank you very much. See you tomorrow. Night. Work on the platform. Good morning. Good night. See you later tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.